Este partido es patrocinado por Arbomex, patrocinador oficial de Toros y FEA. Bienvenidos amigos de Expresa TV a esta transmisión especial, la jornada número 5 de la Liga Proban. Ya empieza prácticamente los preparativos. Axel Perosa, bienvenido. Esta última jornada ya prácticamente con los toros FA clasificados y esperando su rival contra un contrincante que también está en lo más alto, a punto del silbatazo inicial. A punto de iniciar ese encuentro, un partido que muy bien lo comentábamos antes de que eh, está, estuviera a punto de iniciar. Un partido complicado, con mucha fuerza y a esperar el resultado. Amigos, y más probablemente arrancamos con esta jornada número 5 de la Liga ProAn, precisamente con el silbatazo inicial. Axel Pedrosa, nos volvemos a disfrutar de este gran partido dentro de la Liga ProAn. Pues a darle. Axel Pedrosa, si hay que dar las Si me apoyas con las todos alineaciones, los, precisamente. Los están escuchando en casa? Todos los FA eh, vestidos de la indumentaria amarillo verde fosforescente contra el Guerrero Laguna, que también trae por ahí una vestimenta de color verde oscuro. Verde oscuro y vamos con las alineaciones de Toros FA Anro, Víctor Olalde, Alex de defensa, Pepe de defensa central, Miguel de defensa lateral, Belisario de medio, Dani López de medio, Iván doble delantero y la banca va. Chalo, Felipe, Chen, Dani, Winnie, Beto, Naum y Jorge Mendoza. Jorge Mendoza que es el arquero titular y el capitán de estos guerreros Laguna que vienen de calidad de visitante con, con también Jesús, el número 10, con la casaca número 24, Jair, 29, Alberto, Charlie o Carlitos con la número 23, eh, Luis con la 99 y Paco con la casaca número 9, que sería el goleador de estos guerreros Laguna precisamente. Dirigidos por Juan Rodríguez. Juan Rodríguez, que lo estamos viendo aquí enfrente de nosotros. Ya el encuentro con un poquito de disputa en medio campo. Y ahí viene un contragolpe eh, ANRO. Precisamente, Axel Pedrosa, quédate con esta narración de los primeros 25 minutos y tu servidor estará en el segundo tiempo para poder disfrutar de este gran partido. Axel Pedrosa en los micrófonos de Expresa TV. Recuérdenlo, somos un canal multicast y multiredes. Somos Expresa TV. Expresa Ex TV. Y saque de manos para el lado del conjunto de Toros, F.A. Anro, un indumentario muy bonito, ¿no? Anro fuera de lo común, este color fluorescente, igual que el equipo contrario. Sin duda alguna será un partido muy apretado porque ambas escuadras se colocaban prácticamente en lo más alto de la tabla general, la jornada número 4, Toro se colocó precisamente en lo más alto esperando el resultado de los otros equipos, mientras que Guerreros... Sin duda alguna también tienen un poderío muy importante para poder disputar este gran encuentro. En la, jornada, en la última jornada Dana salió lesionado por ahí, pero... ...dentro de este gran partido de fútbol. Y bien lo comentábamos también, Anro, que Toro Cefa tiene defensivamente un muy buen plantel. El portero seleccionado nacional viene dejando las maletas de hace unos meses y cuidado... La pelota pasa cerca del poste de derecho del de... conjunto de Santos. Sin duda alguna, lo de que venía junto con Radamés López, desempacados, y el presidente pre Ángel Cano, desempacados de, de, de Turquía, porque de se Turquía. llevó a cabo el Mundial, precisamente también en territorio europeo, donde México consiguió tres resultados, cuatro resultados, cuatro partidos muy importantes, un empate con Colombia. Una goleada tremenda de la selección mexicana sobre Alemania. Ya los alemanes los traemos de hijos, Axel Pedro, en todas las instancias. Y por otro lado, también eh, una derrota con los nipones. Y, y al final, una derrota en, en octavos de final contra la sede que es Turquía. Y ojo, Anro, porque viene este pase filtrado por parte del conjunto visitante. Y ahora viene el contragolpe del toro CFA. Pase filtrado para el delantero, que el portero ataja muy bien y achica. Dana que también consiguió ese pase filtrado muy bien por parte de los Toros FEA que se este, preparan y se perfilan para poder tener el mayor control de la, la tenencia de la pelota más que nada y poder mm, meterle más peligro a Gallos de Laguna. Y viene Guerreros ahí disputando el balón en medio campo con este número 29 que va a presionar al lateral por izquierda. Ahí viene el central dando el pase para el extremo número 15 que puede meter el centro. ¿Está buscando ahí? Está buscando a su compañero pase filtrado que corta muy bien el número 24 de Los Guerreros. Salva la pelota para que no salga saque de manos, saque lateral. Pase filtrado para la banda derecha con la esquina, puede volver a meter el centro, puede retroceder, pero creo que va a intentar el pase filtrado que pasa muy cerca de la portería Anro. Es Nuevamente se está acercando el conjunto de Toros FEA. Toros FEA, tiro de esquina para estos toros. Va a corresponder Dana, que le encantan los centros. La otra vez, en el primer partido de la jornada número uno se aventó un tremendo golazo de tiro libre. Entonces esta, esta calidad que tienen los jugadores va a ser indiscutible. Te dejo para poder disfrutar de este tiro de esquina en peligro para Toros FEA. Y viene Toros FEA con el tiro de esquina. Con ventaja para los que atacan muy bien el portero, corta el centro, pero se le va y se le resbalan. A punto de caer el primero de todos, FA. Jorge Mendoza ahí por ahí titubeante con la salida, pero al final no hubo peligro para Guerrero Laguna, solamente los nervios para ellos. Saque de meta por parte de Jorge, despeja y va con su extremo. Corta muy bien el número 80, roba la pelota el número 29, retrocede, va otra vez con el portero. El portero puede despejar para buscar a alguien arriba la pide su delantero, pide a gritos, a, Axel Pedrosa, o Juan Rodríguez pide calma para poder tener mayor tenencia de la pelota y ahí va exigiéndose al Deportivo Creo que se pierde, se pierde y es nuevamente saque lateral para el conjunto de Toros Feanro. Prácticamente Estamos viendo las ganas y la tenencia de la pelota por parte de Toros FA. Guerreros Laguna apenas intentar adaptarse precisamente a la cancha, que esta es la Deportiva Medio de León. Y cuidado. Eh. Porque estaban buscando el pase por elevación para el delantero de Toros FA, que estuvo a punto de cometer el desvío y caer el primero. Andro. Por las espaldas se nos estaban las yendo espaldas. A, a los futbolistas, a los defensas centrales de Guerreros Laguna, que precisamente tienen por ahí dos o tres defensas. Eh, Guerreros Laguna, tratando de, de tener. Salida en corto, pero precisamente esperándolo. Y viene el pase filtrado que va a eh, tomar ir el número 24 de Guerreros, que cae y es saque de meta para el conjunto de Toros FA. Cuidado Axel Pedrosa, que también por la mañana estuvimos aquí recogiendo el césped de la Deportiva Miguel Alemán Valdés. Un poco húmedo precisamente por la parte de la, de la cancha que defiende de los tres palos Víctor Olalde, el queretano seleccionado nacional y precisamente por ese, esa pequeña resbalada por la nos fuimos en esa resbaladilla y ahorita una falta a favor de, del conjunto de guerreros aquí en medio campo que cometió el número 10 dieci... el buen dana el buen dana muy bien lo comentas y bien el conjunto de guerreros el número 24 la puede meter la pelota con intención a portería está ¿Yay? buscando ahí a su delantero ¿Yay? viene ya con el pase el tiro tiro pase que deja pasar el portero, el seleccionado nacional. Tú que también has guardado los tres palos, Axel Pedrosa. Ahí ya el portero sabe cuando viene en peligro, ¿no? O tiene bien, muy bien medida la distancia de su portería, ¿no? Sí, y ahora lo. La, la cancha un poco dura. Oye, pero difícil, hubo un desvío, me parece. Y hubo un desvío. Y es tiro de esquina para el conjunto de eh, los guerreros. El número 9 la va a meter. Viene Paco. Paco con intención, eh, ventaja para los que atacan. Cuidado porque las temidas banderitas Axel Pedrosa se nos están desbordando. Vaya, a ir va Alberto y por atrás. Uy, cuidado porque quería hacer el Olímpico, Anro. Este tipo de partidos también hay que tener muchísimo cuidado con, con las distancias, con la movilidad de la, de la pelota. El terreno de te decía, está un poco resbaloso la cancha, ¿eh? metieron mucha agua, pero esperemos que no sea peligroso para estos futbolistas que dejan todo en la cancha dentro del El despeje terreno. del portero, Toro se muy buen despeje, trató de buscar ahí a su delantero, Alberto Retrocede, ¿eh? se la va a dar a su compañero Luis. Viene Alberto, puede meter al centro, tiene a, al, al número 9 que es Paco, y tiene a Yair también, pero va saque lateral para el conjunto de Toros CFA. Parece que marcaron falta, eh, Falta, sí. Viene el número 10. De Dana. Retrocede. Dana. Dana. A su defensa. Se abre el número 15, que es el de Toros CFA, Viene Paco a presionar. Paco va a presionar. La casi la roba a Yair. Y es saque lateral nuevamente para el conjunto. De los Guerreros. Sandro. Axel Pedrosa, un poco de imprecisiones por parte de las dos escuadras, pero Toros FA te, tratando de tener la tenencia de la pelota. Guerreros de Santos está ten, intentando salir por la banda izquierda en este gran partido de Toros CFA contra Guerreros de la Laguna dentro de la Deportiva Miguel Alemán Valdés, jornada número 5 de la Liga Proana. Axel Pedrosa. Y ojo que Jair viene con el tiro centro que puede impactar el número 9, Paco. Paco viene por afuera de la área, pero muy bien el defensa central. del dos, dos, eh. dos defensas. Eh, dos defensas. Se están parando muy bien el conjunto de todos los F.A. Y ahora viene Yair por la banda derecha para meter el tiro de esquina. Espera a Alberto. Tiro de esquina para Guerreros de la Laguna. Se acerca Yair, ¿no? Viene para Yair, el número 24, para meter el centro con ventaja para los que, para los que atacan. viene ya ir, va a meter el centro por elevación, que porta muy bien el portero seleccionado y viene el conjunto de, de guerreros sacando el balón para no tener aquí presiones porque ya llegaba el delantero del conjunto de todos. Por ahí, por ahí vemos muy tranquilo a Adamés López que eh, precisamente también acompañó a Víctor Oral de la selección mexicana, como entrenador de porteros en el, le tocó, en la última jornada también lo vimos con... Con una lesión que traía por ahí en, en la pierna derecha o izquierda, no recuerdo muy bien, pero eh, Adamés López, ahorita apenas dando instrucciones de poder darle mayor movilidad y precisión a los pases para tener control de la, del, del valor. Muy bien lo dice Sanro, y ahora viene el conjunto de toros FA presionando al portero, pero sale fácil a su defensa izquierda, pero es saque de lateral, Sanro nuevamente. Muchas imprecisiones por parte de los dos conjuntos, Sanro. Y ahí va Dana que va a intentar. Eh, buscar algún espacio también con, con estos toros FA. Y ojo, Anro, porque venía muy bien el centro, viene y recupera toros FA. Trata de buscar el tiro de esquina, va a presionar el defensa. El número 24, Yair, baja a hacer labores defensivas y ahora viene Jesús. Jesús que trata de dar el pase ahí para que Yair llegara, pero es nuevamente saque de lateral. Para el conjunto de todos los Mientras tanto, Juan Rodríguez, director técnico de Guerreros de la Laguna, también con una voz muy potente, se ve que está nervioso porque sus muchachos apenas están eh, intentando equilibrarse. Y adivina quién llegó Axel Pedrosa. ¿Quién llegó? Llegó el famosísimo Memo. El buen memito. García también, que nos ha, has acompañado durante mucho tiempo en Expresión Deportiva a través de Expresa TV. Memo García, la otra vez me dijiste: Estoy viendo jugar a los muchachos de fútbol de amputados, Toros FA. En esta jornada yo me ¡Ojo, cinco, Andro! Porque Memo llega decía. el conjunto de Toros FA, pero el portero, muy buena intervención. Ahora viene el número 9 por parte de Guerreros, que corta muy bien el defensa central de Toros FA y creo que consigue un saque de lateral. No, 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 no fue saque de lateral y ahora viene nuevamente el. Toros FA, presiona muy bien Alberto. Viene el número 9 que es Paco. Paco va y trata de ganar con velocidad, pero es nuevamente saque lateral para el conjunto de, de guerreros. Nos decíamos Memo García, bienvenido también a esta transmisión especial a través de Expressa TV. Como Memo García, ¿cómo ves el arranque de estos primeros 25 minutos? Un arranque bastante intenso con las jugadas que se disputan en todas las áreas del, del campo. Ese. Cuando me daba la presentación, hubo un, un ataque en tiro de esquina que casi termina en la portería del, a favor del equipo de Celaya, pero muy dinámico el partido, muy intenso. Decíamos un poco de imprecisiones por parte de los dos bandos, ¿no, muchachos? Muy bien lo mencionas. Y ahora nuevamente otra imprecisión que no ha caído en una jugada muy de peligro, Don Ro. Han tenido imprecisiones y esperemos y no les guste esto en el segundo tiempo o en minutos minuto final. Por parte de la delantera de, de estos toros FA se encuentra eh, Iván, que muy común se le denomina le... el doble mocho por Jadamés por López, específicamente su entrenador, y por todos los muchachos que también tratan de disfrutar de este, de este gran partido. Iván ha tenido varios y goles ojo, ya dentro de la Liga en... Pro. Me dejas porque viene Paco y viene Alberto. Alberto puede impactar, pero va a buscar a Paco nuevamente, trata de buscar el tiro de esquina. Muy bien. El conjunto de todos FA sacando el balón a tiro de esquina y viene nuevamente el conjunto visitante a cobrarlo Enro. Tú conoces muy bien esta cancha, Memo García. ¿Cómo ves las, las condiciones? Bastante bien la cancha, uno de la Deportiva Miguel Alemán siempre. Y aparte, el clima está agradable para jugar fútbol. Estaba soleado, pero no se siente tan tan intenso el calor. Hay una rica brisa y esperemos que también esto ayude al dinamismo del partido. Porque bueno, aquí se ve una jugada que puede ser de peligro para, para el equipo de guerreros. Y ahora viene Jair para meter el centro con mucho efecto que casi cae a la portería. Y ahora viene el conjunto de Toros Beat con Dani. Y viene nuevamente el conjunto de Toros Eveat atacando por esta banda derecha que se les ha venido muy bien en los últimos minutos. Muy bien corte defensivo por parte del número 99 de conjunto de guerreros Luis. Saque rápido, viene el conjunto de Torres, el número 10, va a meter el pase filtrado para meter el centro. Se perfila, mete el centro, viene el número 10, que por arriba, pasa por arriba del travesaño, Memo. Apenas rozando el travesaño, le pegó bien, le pegó como venía, siempre sí, primera intención. Y, y bastante colocado el disparo. Qué bueno que tengamos estas emociones ya porque así se empieza también a calentar el ambiente y la cancha se transmite, nos lo transmiten a nosotros que se pon, Tenemos que mantener una cierta postura de tranquilidad, pero me funcionó mucho ese disparo. Y bien, el conjunto de Toros FC robando desde nuevamente desde este saque rápido, creo que están pidiendo falta, gana muy bien el número 10, viene el número 20, impacto, que pasa desviado, pero el conjunto de Toros FC se está adelantando, Memo. Un tiro centro, eh, que parecía buscar pues, lo que fuera la pierna propia de un rival, pero pasó también bastante cerca de la portería amigo Anro. Sin ninguna, bajo, lo bajan y creo que es falta. Sí, falta cometida por el defensa Pepe. Lo bajó ahí a Paco. Creo que se, se encuentra lastimado. Repetimos las alineaciones de estos Toros FA. Víctor de arquero de Toros. y También seleccionado nacional. Alex eh, en una lateral. Miguel como en, en otra lateral. Pepe es el defensa central. Beliciario como medio. Dani López, Dana. Como también mediocampista. Y el único delantero. Iván. El, el Chaparrito doble mucho. Ahí andamos. Mientras que... De nuevo, cuenta Repetimos las alineaciones por parte de Guerreros de la Laguna con eh, dirección técnica de Juan Rodríguez. El arquero es Jorge Mendoza. Amigo. Jorge Mendoza, portero, con el número 10, Jesús. 24, Yair. 29, Alberto. 23, Charlie. 99, no, número muy peculiar, Luis. Y 9, Paco. Paco. Director Paco. técnico, Juan Rodríguez, que Paco, el número 9, se encuentra ahorita. Creo que eh, algo tocado después de este corte defensivo que. Que provocó el conjunto de toros FEA. Muchachos, algo que me llamó mucho la atención y también Axe cuando vimos llegar a estos Guerreros de la Laguna. Eh, un entrenamiento muy apretado, prácticamente unos 5, máximo 10 minutos. Pero si volteamos a nuestro lado izquierdo, Axe Pedrosa, no tenemos banca de Guerreros Laguna. ¿eh? No, no tenemos banca, vienen justos, pero están imponiendo condiciones, vienen con mucha actitud y están metiéndole aquí unos 2-3 sustos al portero seleccionado. Y lo que también hay que destacar, y me gustaría ahorita que está la participación de Sofi, que la tuvimos hace unas semanas en la Expresión Deportiva, contándonos la labor que hacen todas ellas a realizar trabajo de recuperación de los atletas, porque en este momento tenemos a dos deportistas de guerreros tirados a la mitad del césped, y la labor que también hacen ellas es dignamente parte de todo este grupo que conjunta esta liga. Y fundamental para poder tener. La salud y el bienestar de los jugadores, si se encuentran lesionados o si tienen algún tipo de golpe. Parece que ya se recuperó nuestro número 9 de Guerreros de la Laguna, Axel Pedrosa. Paco, tratando de incorporarse de nueva cuenta y rendir, porque les decíamos, repetimos, no tienen cambios, Guerreros Laguna. Y ahora viene, puede ser el impacto directo que trata de ir a un bote, trata de encontrar el desvío. Muy bien, Yair, que pega pero muy bien la defensiva central el conjunto de Toros F.A. Va por arriba González, que es este, el número 99. Se le va un poco el balón al número 5 de Toros CFA Ahora viene por la banda izquierda, viene con velocidad, va a cortar a Alberto, se lo quita, hace tratada de hacer una pared, viene el número 13, que puede haber impactado mejor. Nuevamente, saque de meta para el conjunto de visitantes. Memo García, dejaron muy abierto y descuidado esa zona de Guerreros Laguna y ahí Toros fea tratando de aprovechar las circunstancias. Sí, el número 13 de Toros EFE eh, no pudo llegar a tiempo esa pelota, pero se está empezando a aproximar con mucho peligro el, la escuadra de los toros. Ha tenido tres seguidas de, de peligro que ponen en riesgo, pero aquí se viene Guerrero. ¡Ojo! Con Guerrero se ha... Ojo, Memo, que venía el impacto de Paco nuevamente. Y sale desviado gracias a los defensas centrales del conjunto de Toro FAA, Y es tiro de esquina por parte del conjunto de visitantes de los guerreros, por parte del lado izquierdo, que va a meter a Alberto. Va a haber cambio de nueva cuenta. Dana había salido eh, para poder reincorporarse. De nueva cuenta, un cambio más. Eh, entra el buen Dana, mediocampista por derecha. Que y ojo, tiene... en el centro, con ventaja para los que atacan. Y o ahí ojos y apro aprovecha nada ¿eh? sí. ahí. ¿eh? Muy bien. Creo que un pase un poquito. Oh. Eh... Quedó un poquito largo ese pase. Un poco largo. Pero tratando de sorprender al equipo de toros FA, cobrando rápido el tiro de esquina. El guardameta muy atento siempre a cada intervención que le buscan hacer. Y el partido ya se está poniendo todavía más interesante de lo que ya estaba. Se está poniendo interesante y viene a despejar el balón el conjunto de guerreros. Viene el número 99. Puede retroceder o puede ir avanzando. Va a cortar y a presionar. Y creo que la pierde. Viene Jair. Y él puede dar el pase a profundidad, pero prefiere darlo para atrás. Número 99, que es Paco, va para atrás. No es Luis. Viene el conjunto de todos, se Vea que tiene esta oportunidad. Puede impactar, pero muy bien el defensa. ¡Tiene ¡Atacada! De Jorge Mendoza. Para el conjunto de Guerreros. Bien, el conjunto de toros F.A. tratando de imponer condiciones. Alberto va a presionar ahí al número 5 de toros F.A. Se barre y creo que consigue saque lateral. Se están elevando las emociones. Muevo García ya casi se metía a la cancha para poder intentar apoyar ahí a, a estos toros F.A. <laughs> un momento muy impactante para estos toros. Intentando aprovechar precisamente, pero un atajadón prácticamente por parte del de buen... Chamorro. chamorro. Con el chamorro. Ya verá bien el conjunto de toros F.A. tratando de meter el centro. Van dos, cuatro al centro del área del conjunto de guerreros. Jorge Mendoza, que se encuentra ahí bajo los tres palos, trata de ganar el balón y no lo deja salir. La puede volver a meter el centro, puede buscar a su compañero por la banda derecha. Mete el centro, el número 10, y coban falta. ¿Es falta? Falta en, falta ataque, en ataque. Falta en ataque. Oportunidad, oportunidad para estos toros FA. En dos ocasiones ha tirado el buen Iván, doble mocho o Dana, ¿eh? Prácticamente es un penal. Axel ¿Es Pedro. un o sea, penal? Estamos casi a unos metros prácticamente de la línea de meta, pero es la oportunidad de peligro más clara ahora para toros FA. Te dejo. Viene Jorge Mendoza que trata de poner a 2, 4, 5 a la barrera. Se prepara Iván para, para el tiro, ¿eh? Se prepara Iván, el número 9. Puede pegarle, se ve que le puede pegar con efecto. O va para el poste del portero. Pone tres enfrente. Jorge Mendoza va a tirar. Y se clava en la barrera. Y nuevamente otro desvío. Anro. Y bien, el conjunto de toros se ve atrasando de poner condiciones nuevamente. Y viene el conjunto de guerreros. Visitante por la banda derecha. Va con velocidad. Paco. Le caen tres. Y ahí se encuentra del otro lado de la banda. Y ahí se, se un poco se desmarca. Pero prefieren ir nuevamente atrás. Con el número 10, que es Jesús. Jugada muy bien prefabricada por parte y muy bien entrenada para Toros FA. Esta jugada de peligro donde Iván no, no fue el, quien cobró el, este tiro. Pero sin duda alguna, una jugada más para Toros FA. Se huele a gol, muchachos. Huele a gol. Huele a gol. Y este balón un poco desviado que corta muy bien la defensiva central de conjunto de Toros FA. Por elevación, Jesús corta con la cabeza y consigue Toros FA. Un saque lateral nuevamente. No sé si lo alcanzaste a percibir, pero el jugador de Guerreros, el número 23, dijo, me está provocando el árbitro, las pasiones también se empiezan a calentar en la cancha y eso es motivo de que el gole parece que ya huele a peligro, huele mucho peligro. ¿Y qué, qué estamos teniendo en ese momento, amigo? ¿Es medio tiempo, pausa de hidratación? No estoy entendiendo. Creo que es hidratación, no es hidratación. Sí, recordemos sí, hidratación. que son las 12.32. Del mediodía estamos completamente el en vivo sol. en este partido. El sol pega fuerte. En vivo y en directo. Y se van a organizar tanto el conjunto visitante de guerreros con, como el conjunto local de Toros Efea. Que se empiezan a organizar un poco. Juan Rodríguez intentando. Aclarar y bajar los nervios y la tensión misma, porque Guerreros Laguna todavía falta por ahí un poco, hay muchas imprecisiones por parte de ellos. Mientras que todos los FA, sí, con la tenencia de pelota, sí, con la salida, sí, con algunas llegadas, pero todavía no están aprovechando alguna de las bandas, ¿no Memo? Las bandas son las que también pueden ser muy importantes para este tipo de encuentros. Sí, el costado derecho por parte del cual ataca todos los FA aparece la válvula de escape para cualquier tipo de que quiera en general, ya que por ahí es por donde han desbordado más, por donde han generado más peligro, por donde se han venido las incorporaciones que han acabado cerca de la portería de Guerreros, así que si el equipo de Toro CFA quiere aprovecharse, la de este lado. Y el conjunto de Toro CFA que está imponiendo condiciones, ya lleva dos o tres jugadas del peligro y una intervención fenomenal del portero de visitante que fue Jorge Mendoza, sacándola con la pierna, a penitas. Ha sido hasta el momento la jugada de mayor peligro, ¿cierto, muchachos? Esa y la del tiro libre, que por ahí hicieron una jugada prefabricada, pero hasta el momento son esos dos los momentos de mayor peligro y específicamente favorables para Toros de FEA. Además del tiro que pasó por arriba del travesaño, también un tiro de larga distancia que parecía que no llevaba dirección de peligro o que el portero podía controlar de mejor manera, pero que lentamente, como se dice, le pegó con la fola seca y fue bajando hasta casi cruzarse la portería. pero... El partido está a punto de reanudarse y esperemos que lleguen más emociones y que el invitado especial que es el gol caiga para algunos equipos porque también eso le metería más intensidad al partido cuenta, eh... agradeciendo esta transmisión especial gracias a Arbomex, a Includes, que son parte esencial del desarrollo óptimo de Toro CFA en este gran proyecto en territorio zelayense, en vivo e indirecto a través de las pantallas de Expresa TV, específicamente nuestra transmisión en Facebook. Somos un canal multicast y multirredes, quédense con nosotros, Toro CFA 0, guerreros de la Laguna 0. Y trata de mover rápido el conjunto de Toro CFA que mete el centro por elevación, que corta muy bien Alberto y puede salir Alberto con velocidad, Corta muy bien la saga central defensiva del conjunto de, de guerreros. Y es saque lateral nuevamente para el conjunto de guerreros, el conjunto visitante. A ver si está apareciendo el sol en estos momentos a todo lo que da muchachos. ¿eh? Las condiciones, le decíamos, una cancha húmeda se, se está sintiendo también un poco pesada. Y si estas condiciones pueden ser favorable o no. Pero la laguna ya conoce de, esto, de estos calorcitos, ¿no, me Memito? Sí, están un poco más acostumbrados a esta clase de, de, de climas porque... Lo, lo mencionaba Eve Fuentes, el día que la tuvimos de invitada en Exhibición Deportiva, cuando nos hizo estar en una pierna haciendo ejercicios y nosotros Sentimos la presión o cómo en los músculos. Ellos que están a máxima actividad y a máximo ritmo tienen que tener una condición física y una también preparación muscular todavía mayor para poder desempeñar esa clase de actividades porque el sol sí está pegando bastante duro el día de hoy. Y ahora viene el número 15 del conjunto de toros ha tratando de meter el centro por la elevación que puede cortar los defensas, pero va un poco pasado. Recupera el número 10, consigue un tiro de esquina, ANRO. Teniendo cuenta, tratando ahora Dana del lado izquierdo. Aprovechando también la oportunidad de estos cambios de, de banda para poder aprovecharlos y sin duda alguna meter algún centro peligroso que pudiera aprovechar, específicamente el buen Iván, que es el goleador nato de estos toros FA. De nueva cuenta, Dana por ahí con, con un golpe en su rostro, me parece, Axel Pedrosa. A ver si hay algún cambio o si también entran nuestras fisioterapeutas de toros FA, que era en su momento Eve Fuentes, eh, Sofi a Andrés Núñez como nutriólogo y estos toros FA, este gran proyecto continúa. En y ojo que viene el centro, que corta muy bien el portero. Desvío defensivo y a punto de caer el primero de toros FA. Una jugada por balón parado parece que puede ser la fórmula para que el gol caiga porque se ha acercado bastante el equipo de toros FA por medio de. A, de esta clase de acciones ahorita un balón peinado que no alcanzó a llevar de dirección de portería pero que cada vez se acerca más y que parece que el invitado por fin por fin puede caer y viene eh, el conjunto de guerreros saque de meta nuevamente no me doy cuenta repetimos estos Toros FA contra Guerreros de la Laguna, jornada número 5, la última jornada correspondiente a la Liga ProAn, fútbol de amputados, en, um, con la capitanía de Jorge Mendoza como arquero de estos Guerreros de la Laguna. Viene el despeje, muy bien, corte defensivo por parte de Toros FA, que trata de buscar por elevación y a profundidad. Que corta muy bien la saga central del conjunto de Guerreros. Saque lateral que gana Toros FA. Trata de salir rápido. Viene el número 13 tratando de buscar ahí un cabezazo, un desvío. Se incorporan tres para el ataque. Todos defendiendo el conjunto visitante. Viene el tiro directo, cabezazo desviado. Y nuevamente el conjunto de Toros FA. Memo se está acercando poco a poco. Otro cabezazo que no logra llevar dirección de portería. Las intenciones están ahí, pero lamentablemente le ha faltado puntería al equipo de Toros FA que no ha podido inquietar después de ese mano a mano que tuvo la portería del equipo rival, el equipo de Guerreros. Que no hay que descuidarnos porque a cualquier por cualquier oportunidad también puede generar peligro. Y viene Paco. Paco avanza. Le caen dos. Viene el impacto que. Muchachos. Un poco con dirección a portería y va a venir saque un saque lateral. Un cambio por parte de Toros FA. Va a salir Iván y va a entrar Alberto Guerrero. El único celayense, muchachos, de estos Toros FA. Sí, Alberto Guerrero, que también conocemos parte de su historia, que también ha estado con nosotros en Expresión Deportiva en la casa de Expresa TV. Un, una oportunidad más para este muchacho celayense que cuenta ahora los la oportunidad de defender estos colores de Toros FA colocándose en, como delantero aún más dentro de este campeonato. Y A viene punto el conjunto del de, ataque con el 50 el cambio. el conjunto de, de guerreros número 24 que es Jair puede impactar directo. Viene directo el impacto que pasa cerca de la portería del portero y es que de meta nuevamente para Toros FA. tratar de buscar rápido, salir rápido, pero no hay nadie, no hay nadie adelante. Sí, agarró todavía mal parado tanto el equipo de Guerreros como el equipo de todos de FEA. No pudo haber la salida rápida que entonces deseaba. Y aquí se pierde también la oportunidad de recuperar el esférico y mantenerlo dentro de la cancha. Así que ahora saque lateral por parte de Guerreros. Saque lateral. Que viene el número 99, que es Luis. Busca por arriba, pero muy bien el número 10 de todos de FEA, robando ahí la pelota. Están pidiendo ahí una mano. Con una mano. Una mano del árbitro la concede y será balón parado a favor de Guerreros, que trata también de mantenerle un poquito de calmo, de enfrentar un poquito la situación, porque el equipo de Toros está con todo. De hecho, creo que aquí Toros FA, con el ingreso de este Beto Guerrero, cambió su formación. Ya tiene dos centros delanteros y un mediocampista detrás de ellos. Un poco más ofensivo y agresivo la oportunidad para que dirige ahora a López, entrenador de Toros FA. Y viene el número 99, tratando de meter el centro. Viene un poquito liviano el, el balón. Que roba muy bien el defensa número 15 y viene en velocidad el conjunto de Toros Efea. Viene el número 7, trata de hacer la pared. Roba muy bien Alberto Alberto número 29 de Guerreros. Que trata de buscar a Paco arriba y se le va casi el balón al número 9 del conjunto de Toros Efe. El número 10 saque lateral. Pero no. Trata de recuperar nuevamente el balón. Consigue que no salga la pelota. Y van para retroceder y organizar a la saga. Pero Paco de, Tor, de, de Guerreros parece que está jugando como llenero solitario y ve que en esta intervención era el único jugador de, las de la escuadra lagunera que estaba incorporado dentro del área. Así que va a ser muy difícil traer a puro Va a ser el impacto directo. Ahí. ¡Ojo! Memo que casi nos cae el gol, casi nos agarra desprevenidos y es falta para bueno, el conjunto visitante. Una falta más en medio campo donde re recordarles a nuestros seguidores de Expresa TV, somos un canal multicast y multirredes a través de las pantallas. De nuevo un cambio más para Toros FA, va, va a haber un en cambio, sale entra el número a la cancha, el número 20, sale el número 7, que es el buen Iván. Sin duda alguna, un momento también a, a esperar las condiciones ahora de Yair, que ha sufrido... de. Ciertos desequilibrios, ¿eh? pero Guerrero es Laguna, de nuevo cuenta, lo repetimos, no cuenta con cambios, muchachos. Esto es un factor muy importante para este gran partido en la Deportiva Miguel Alemán Valdés. Sí, el equipo de Toro CFA trata de renovar las, la, el ataque, ya que a mi gusto, ya el número 7 de Toros CFA era el jugador más propositivo o el que trataba de hacer un poco más, pero también refrescar la zona de ataque aprovechando. Como bien mencionas, el equipo lagunero no tiene cambios y el desgaste físico para ellos tiene que ser hasta el doble de lo que lleva el equipo de toros. Y bien el conjunto de guerreros, el conjunto consigue, de... saque lateral, pero se acaba ese primer tiempo. Memo y Anro. Medio tiempo, sin duda alguna. Eh, este gran partido de, de todos los FA contra Guillermo de la Luna 0 por 0. Y este partido es precisamente patrocinado por Arbomex. Muchachos, vamos a nuestra primer cortinilla, primer tiempo 0-0 cero, cero, dentro de la Deportiva Miguel Alemán Valdés en territorio celayense, la jornada número 5 de la Liga Proan Este partido es patrocinado por Arbomix, patrocinador oficial de Toros y FEA. Continuamos, amigos de Expresa TV, en vivo y en directo a través de nuestras pantallas. Somos un canal multicast y multiredes en vivo en este gran partido, la jornada número 5 de la Liga Provan. En territorio Celayense, en la Deportiva Miguel Alemán Valdés, Toro CFA contra Guerrero Lagunas y específicamente con un invitado especial, Axel Pedrosa Lalo Vargas, director de Incluy. Muchas gracias, súper contento, la verdad es un placer, un saludo para todo Expresa TV. Vale mucho la pena todo esto porque estoy, no puedo ni caminar de los nervios, hermano. Estoy súper eh, con muchísimas emociones encontradas porque ya quiero ver gol, vamos súper bien, la verdad, mis respetos, Guerrero Laguna está haciendo un excelente trabajo, los toros están haciendo un excelente trabajo, pero ya saben cómo es el fútbol, derrocha emociones y estamos disfrutando. Al 100. Dale, Axel, hemos tenido algunos de momentos muy importantes. ¿eh? Por ahí dos llegadas donde ya olía gol prácticamente, teníamos el nudo de la garganta, Axel Pedroza. Una intervención el portero Jorge Mendoza muy buena que alcanzó a sacar ahí con el chamorro. Y el común de toro se ve adelantando líneas, atacando muy bien, pero no se ha concretado el gol en lo que venimos a ver, ¿verdad? Es correcto y esperemos que ahorita pronto vamos a concretar, ahorita va acabando el primer tiempo que estuvo padrísimo y estoy seguro que vamos a tener muy buenas emociones en este segundo tiempo. Lalo, en lo personal, ¿cómo has vivido este gran proyecto? Ya en la jornada número 5, algunos de tus muchachos también con selección sí, nacional, eh, se fue el presi, se fue el entrenador, se fue tu, tu portero Víctor Rolalde. Así es. Este gran proyecto y también, también el poder, poder incluir un poco más a los elayenses. Ya vimos en la cancha a Beto Guerrero. También. Exacto, ahorita está Beto Guerrero, ya tenemos otros dos elayenses que ya están trabajando para que en la próxima jornada se sumen a los toros. Vamos a tener ya tres elayenses formando parte de. Pero fíjate que para mí es algo que me llena de emoción y de júbilo, porque me han, lo han dicho muchas veces las personas con discapacidad que están en el equipo. Me dicen, esto para mí era un sueño. Y el poder hacerlo una realidad jugando en una cancha profesional de la, donde entra en el Celaya, respaldado por los toros, FA, que es el primer nivel nacional, es un sueño hecho realidad. Y no nada más las 25 o 30 personas con discapacidad que están en la cancha, sino que se muestra una, una motivación y concientización para toda la sociedad celayense, porque todos tenemos problemas. Y para mí el hecho de poder llevar esto en primer lugar a nivel nacional, el tener a personas en Turquía representándonos, eh, pues que están en Celaya representando a nivel nacional a México, sí. es algo que yo creo que, aparte de que nos da mucho compromiso, me llena de emoción y de júbilo. Y es parte de lo que tenemos que hacer en Celaya, por un Celaya incluyente, para poder decirle a toda la gente, se puede. Y ahí está el ejemplo. Y ahora tenemos al, al portero que es seleccionado nacional, viene dejando las maletas que, de Turquía, de, de, del Mundial. ¿Cuál es tu sentir al saber que tienes jugadores de esa calidad y experiencia en el campo de juego? Híjole, no me la creía, la verdad es algo que se ha dado, que Dios nos ha puesto en el camino. Empezamos este proyecto en diciembre, el 2 de diciembre, el Día de las Personas con Discapacidad, hace un año aquí en estas canchas. Y ve, se hizo una realidad por medio del alcalde Javier Mendoza, que nos hizo el enorme favor de, de darnos la instrucción y de apoyarnos para hacer esto una realidad. Él nos llevó con los toros, directamente con Carlos Benavides, cuando le prestamos el proyecto, se entusiasmó tanto, que ahí está, ahí está la solución, tenemos, gracias a Dios, el apoyo de ustedes como medios es muy vital para poder darle a conocer esto a todas las personas, de los patrocinadores como es Argomex, como es Camtomín, y el poder llegar a, a muchas personitas, yo creo que es nuestro próximo reto, nuestro próximo paso, y la verdad me llena de emoción. lo claro, que también hay que ir mejorando, porque esto es el arranque pero literalmente un arranque con toda la gana, con toda la energía y con toda la bravura que están implementando estos toros FA, que es seguir. Para estos muchachos. Sí, fíjate que dentro del Includis tenemos varios programas para apoyar a las personas con discapacidad. La intención es el poder fortalecer la inclusión de personas con discapacidad en el arte, en el deporte, en todo lo que es de infraestructura, en lo laboral, lo académico. Y gracias a eso vamos logrando, lo vamos bien, vamos avanzando. No es fácil, es un mundo completamente vasto para lograr todo esto. Sin embargo, estamos muy felices porque va haciéndose. Tenemos ya el próximo 2023. Ahorita, de hecho, al ratito vamos a hacer el proyecto de los toros para el próximo 20 23 para poder eh, promover y generar patrocinadores. Tenemos también lo que es el buscar la inclusión en centros comerciales, en escuelas. Y la verdad vale mucho la pena porque no nada más atendemos a personas con discapacidad en la clínica de rehabilitación, sino que también damos la oportunidad a las personas de, con una discapacidad de que se incluyan. Y no nada más a las personas con discapacidad, sino toda la sociedad en general, concientizarlos por el programa Vive que tenemos el 24 de noviembre aquí en el estadio, donde están cordialmente invitados. Van más de 5 mil jóvenes, gracias a Dios, próximo 24. Y hacemos esa eh, inyección de lo que es la, la sensibilización para que se den cuenta de que debemos de romper las, la discriminación, las barreras del morbo y obviamente hacer una inclusión en Celaya de un lenguaje día a día. Un mensaje muy importante para, para nosotros, para todos los seres humanos que también tratemos de aprovechar eh, cada momento y sin duda alguna con Lalo a la frente hemos visto un, un gran trabajo Celaya, que es reflejo no solamente en Celaya, sino establecer todos estos movimientos y que sin duda alguna sea un conjunto de todos. En lo personal, Gracias. ¿cómo ves el partido? ¿Crees que Zelaya se, se quede con el, con el triunfo y se quede en sí. primer lugar? <laughs> yo espero que sí. <laughs> ya sabes, aparte de que yo nunca fui tan aficionado al fútbol, te soy sincero, te lo tengo que confesar. <laughs> sin embargo, ya haciendo este proyecto con los toros, no manches, o sea estoy súper nervioso, estoy seguro y creo que, primero, tú sabes cómo es el fútbol, siempre es una una, un, un juego sin embargo sí tengo fe de que nos quedemos eh, como seguir en primer lugar de la tabla y pues obviamente tener las semifinales que serán en próximamente 15 días donde también van a estar acompañándonos aquí eh, pues obviamente en Celaya en esta cancha 1 de la deportiva Que se pongan condiciones del conjunto de todos los FA y que consigan la victoria obviamente Anro claro pronósticos 2-0 2-0 2-0 sí yo sí voy a lo grande y en los vamos penales todos. nos vamos también con el punto también extra, el punto extra. Ah, ahí está. Ah. perfecto los penales que se van a poner intensos, ¿eh? A punto. A ver qué pasa, ahora Así que ya sabes que es un albur, pero vamos por todo. <laughs> Lalo Vargas, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy a través de las pantallas de Expresa TV en específico. Muchísimas gracias y en lo personal, el mayor de los éxitos y que estos toros también continúen con el proyecto y el mayor de los éxitos también para los contrincantes que son guerreros de la laguna. Exacto, ¿no? gracias, que Dios me los bendiga y estamos a la orden. Axel Perosa, estamos a punto de iniciar ya esta parte complementaria. Lalo Vargas, eh, por aquí andaremos. Y mis cuellidos. Y continuamos, Axel Pedroza, con esta transmisión especial a través de las pantallas de Expresa TV. Este partido es patrocinado por Arbomex, patrocinador oficial de Toros FIFA. Pedro se arranca ya la parte complementaria dentro de esta jornada número 5 de la Liga Provan. Toros F.A. contra Guerreros de la Laguna, 0 por 0 en, en la primera parte. 0 por 0, Anro, y no hay cambios por parte del conjunto de guerreros, del conjunto de visitantes, eh, recordando que vienen justos eh, en cuestión de plantilla, y el conjunto de Toros F.A. sí hizo 2, 3 cambios, Anro. Varios movimientos por parte de Toros F.A. Memo García, ¿cómo ves ahora el planteamiento táctico por parte de Radamés López, director técnico de estos Toros F.A.? La pausa les debió haber servido para poder reestructurar el sistema táctico que tendrán, considerando que también el tiempo se agota y el gol todavía no ha caído, así que nos espera una segunda mitad llena de intensidad, llena de muchas emociones. Axel, Axel Pedrosa sin duda alguna va a ser una parte muy reñida, muy apretada. ¿Por qué? Porque todos los FA tiene que sacar el triunfo para poder quedarse con el primer lugar dentro de esta Liga ProAN y por ende conseguir ser locales dentro de las semifinales que ya tienen su boleto asegurado, pero que se puedan quedar con esta, con esta localía para las semifinales. Y ojo, Andro, que viene... el conjunto de guerreros por parte de Alberto, que viene. Roba el defensa. Viene el conjunto de Guerrero que puede caer el primero. El portero. Muy buena. La saca en la línea. Y ahora viene el conjunto de Toros F.A. Solo contra el Portero. Pasa cerca, Andrew y Casi cae el primero por parte de los dos lados. Axel o sea, dos jugadas muy importantes. Primeramente, una salvada muy importante por parte de Víctor, Arale, de, de, eh, arquero de estos toros FA. Y por otro lado, aprovechando. Aprovechando que no tenían con suficientes jugadores en la defensa de estos guerreros de la laguna y van eh, consiguiendo por ahí un tiro muy peligroso por parte de todos FA Memo García. Y Arro, ojo, Arro, porque viene el Dejo conjunto acción. de guerreros. Y ahí trata de que no salga la pelota. La va a salvar en la línea. Y sale la pelota. Saque lateral para el conjunto de todos se fue que estuvo. Punto de que cayera el primero Estábamos comentando la jugada Una muy buena intervención del arquero de Toros CFA Que despejó rápido Y el delantero la fue midiendo, la fue midiendo Y el disparo afuera fue desviado de la portería Arrancamos con toda esta segunda mitad con mucha intensidad Y parece que el invitado ya casi cae Ya casi cae amigo Anro Y ojo Anro que viene el conjunto de Toro CFA Por parte del conjunto 12 Tratando de meter el centro y consigue Tiro de esquina desde el lado derecho de la cancha Para que venga el conjunto de Toro CFA A cometer el primer gol. Prácticamente un partido donde lo decíamos, ya en esta segunda parte va a haber muchísimas revoluciones por parte de los dos equipos, bueno, los aficionados también presentes, sin duda alguna, tratando de darle ese fortalecimiento mental y táctico para estos trozos sí. de Y ojo, Andro, que pide el tiro centro con elevación que corta muy bien el defensa el jugador Alberto. Y viene con el impacto de primera intención que no llega a nada y es nuevamente saque de meta para el conjunto visitante. No, se cansó de escuchar en transmisión los gritos del entrenador del equipo de Toro fea diciendo seguros, tratando de transmitir también esa serenidad a sus jugadores para que puedan controlar de mejor manera el partido, porque las llegadas han tenido, pero parece que el tiempo y la desesperación pueden empezar a llegar a cobrar factura y el equipo de Toro Fea lo tiene ahí. Dices tú lo que están jugando, el hecho de poder recibir de manera local el los las semifinales. Así que si el resultado busca ser óptimo para ellos, tendrán que todavía esforzarse un poco más. Viene Alberto tratando de conseguir algo. El Alberto, por verte, el conjunto visitante y cae a las manos del portero seleccionado. Trata de buscar a alguien adelante. Viene el despeje por elevación. Corta muy bien el número 99 de conjunto visitante. Viene el número 8 de Toros FA. Tratado de meter el centro. Trata de buscar a alguien. Le puede pactar directo. Número 20 que trataba de buscar el balón para poder hacer el disparo al arco. Viene el defensa central por parte del conjunto visitante. Viene el número 15. ¿Puede dar el pase o puede impactar? Tiene a alguien del lado izquierdo. Corta muy bien Alberto por parte del conjunto visitante. Viene el número 10, que es Jesús. Jesús va para el portero Jorge Mendoza. Jorge Mendoza que trata de buscar a Paco, que se encuentra adelante. Axel Pérez, si me lo permites, Víctor Olalde. Tratando de aprovechar eh, las espaldas de, de los defensas de Guerreros de la Laguna, mientras que también el buen eh, Iván intenta por ahí hacer de las suyas. Eh. Tiene ya tres defensas muy muy pegados atrás, guiados de la laguna, tratando también de no de brindar tantos espacios para estos toros FA donde estos toros intentando, por él, por, por obligación, tratar de abrir el campo, abrir la cancha, y que puedan haber mayores espacios de peligro para estos toros FA ¿no, ¿No me invito? Sí, y además el, el, equipo, toros FA, el equipo lagunero parece que la pose le sirvió mucho para reacomodarse, porque recordemos una jugada... Al final es el primer tiempo donde Paco estaba solo, literalmente como llenero solitario enfrente frente del área Y ahora las líneas pueden estar más limitadas, más marcadas Así que el equipo y el parado táctico de La Laguna también puede meter en complicaciones a la escuadra local, a los toros de FA Viene el número 99 para despejar la pelota desde su campo Trata de buscar a Alberto o a Paco, Paco la baja muy bien Paco tiene a su compañero ir del otro lado de la banda, que puede dar el pase, pero le caen tres defensas del conjunto de toros FA. Roba muy bien el defensa central del conjunto de toros FA y viene el contragolpe. Tres contra dos, tres contra dos, le cae Jesús, le cae Paco. Trata de recuperar, se quita uno. Cortan ahí en la pelota y cae el jugador de toros FA. Viene Yair, Yair solo contra dos. Yair puede impactar y tiene a su compañero Alberto en el centro. Le caen tres jugadores de toros FA para defender viene nuevamente el conjunto de toros se defendiendo y viene Paco que puede impactar Paco trata de buscar el centro va hacia atrás pero viene eh, nuevamente el conjunto de toros, se va tratando de ganar la pelota y que no caiga el gol. Axel Pedros en el Instituto Municipal de Celaya para la Inclusión y Atención de Personas con Discapacidad. Te brindamos atención en rehabilitación física, psicológica, terapia de lenguaje y nutrición. Apoyo en inclusión laboral, deportiva y cultural como los toros de fútbol de amputados, primer equipo nacional respaldado por un club deportivo profesional y poniéndonos el ejemplo de que no hay límites. Nos encontramos en mina de San Bernabé, 203, Colonia San Juanico, tercera sección. Celaya es incluyente por ti, Celaya Includis. Y ojo, honro que viene el centro por parte del conjunto visitante. Yair, que va a buscar la pelota. El número 15 de Toros FA corta muy bien ahí la jugada y saque lateral para el conjunto de visitante. Yair viene a meter el centro porque ahí se encuentra Paco, el número 9. Se encuentra en los linderos del área. Alberto se encuentra un poquito afuera y Nuevamente, saque de meta para el conjunto de Toros, Toros FA. Anro. Mira, hotel Hampton Inn by Hilton Celaya, sumándose por un Celaya por incluyente. Invitamos a disfrutar de este gran partido poniendo a nuestros toros de FA e invitándote a conocer nuestro hotel en Celaya. Disfrutando de tu estadía con excelente servicio. Haciéndote sentir como si estuvieras en casa, amigo. Estamos en casa y sí, estamos en casa, estamos en casa de los toros, toros de FA. Y viene el conjunto de toros de FA adelantando líneas. El número 15, pase filtrado para el número 10. Se encuentra el 8 un poco ahí eh, solo. El número 10 que es Jesús del conjunto visitante y trata de seguir su marca. Y ve el conjunto de Toros F.A. que pasa la pelota al lado del poste ANRO. Se está acercando Toros F.A. poco a poco. 0-0 marcador dentro de esta jornada número 5 de la Liga Probán y van intentando por ahí. Un desequilibrio con una potencia impresionante, Axel Pedrosa. Sin duda alguna también este partido es patrocinado por Arbomex, empresa orgullosamente celayense que a nivel internacional distribuye autopartes de gran calidad, apoyando siempre a las personas con discapacidad, luchando con una estrella incluyente. 0-0, Toros FA y laguna, el número 5 de la Liga Provan. Y ojo, Anro, que viene el conjunto de todos los FA. 4 contra 4, puede impactar el número 10, puede dar el pase o puede dar el tiro. El Número 15 puede impactar, pase filtrado que viene Jorge Mendoza con... y va al balón. Cuidado, cuidado que parecía por ahí alguna falta en contra de Iván. Memo García, si me lo permites, era o no era penal. Como diría un famoso de los medios de comunicación, no era penal porque el árbitro no lo marcó. Por eso no era penal, porque la otro no la marcó, pero nos traen por, No nos ven por la pantalla, pero nos traen aquí con toda la emoción y con toda la energía de este partido, ¿eh, amigo? Sí. Yo ya estoy, ya está sudando. Y viene el número 15, que viene con el tirocentro un poco desviado. Y es saque de meta para el conjunto visitante. Adamés López y el Presi Ángel Cano, que también están prácticamente en la línea dentro de este terreno de juego, mientras que del otro lado el director técnico también de Guerreros de la Laguna, Juan Rodríguez, están al tú por tú y al filo de también incluirse dentro de este partido. Un partido Bien. muy importante, de nueva cuenta, eh, recordarles a nuestros amigos, somos Expresa TV, un canal multicast y multiredes. Estamos totalmente vivos a través de nuestras redes sociales, específicamente en Facebook, donde. La Laguna está en de aquí en la Deportiva Miguel Alemán Valdés 0 por 0 contra Toros F.A. peleándose lo más alto de la tabla general de la jornada 5 de la Liga Pro. la última y nos vamos a las semifinales. La última y nos vamos y el conjunto de Toros F.A. que está tratando de poner condiciones y trata de, levant, de levantar líneas para poder conseguir el gol. Bien, un Toros F.A. por la banda derecha puede hacer el tiro pero se la roba muy bien Alberto del conjunto de los Guerreros, que siga la pelota, que siga la pelota. Se encuentra un jugador en el suelo. Bien, el número 20 va con el 15. El número 15 puede retroceder o puede dar el pase a profundidad. Y ahí que va a presionar, y ahí que va a presionar. Mucho, riesgo. Mucho riesgo ahí en medio campo, ¿no, Axel Perosa Memo? Sí, sangre bastante fría para poder controlar el balón en medio esférico. Y además en desventaja numérica, Pero aquí la tiene el equipo de Torres le ¿vale? pega. Uy. Y bien rechazada por la defensa, amigo Axel. Saque lateral nuevamente para el conjunto de Toro. Se ve que está presionando al conjunto visitante. Viene el número 15, tratando de meter el centro por elevación. Puede meter el cabezazo que pasa rozando. Y corta muy bien la saga del conjunto de los guerreros. Despeja, pero no encuentra a nadie. Paco está pidiendo ahí un pase de precisión para el para poder conseguir algo adelante. Axel Memo, guerrero de la Laguna, ya no está teniendo la tenencia de la pelota, ya no está teniendo jugadas de peligro, ya no está teniendo la pelota de tres cuartos de cancha para adelante, es momento de que todo CFA aproveche este, estas circunstancias y poder embestir a estos guerreros de la Laguna. Y es entendible porque como hemos comentado a lo largo de la transmisión, ya no cuentan con cambios, el equipo está desgastado después de tanta actividad, de tanto correr, de tanto presionar rival, pero también se pueden acercar con peligro en un contragolpe, en un contraataque como lo están haciendo en este momento Axel. Y ojo que Jair trataba de buscar ahí una jugada, pero muy bien el número 9 del conjunto de Toros F.A. Cortando el balón, viene la baja de pecho, viene el número 10, viene con el número 15, por la banda izquierda que trata de ¿Qué? ¿Qué dar el ¿Qué a pase a la banda derecha. Viene, le puede impactar directo, se le va un poco adelantada. Le cae el número 23 del conjunto visitante, busca el centro. Y es tiro de esquina por parte del conjunto de Toros F.A. Tiro de esquina y... y... Las jugadas se siente, se siente la intensidad, se siente el riesgo y que uno puede caer, pero solamente no ha caído, amigo Anro. Todo se CFA va por esos tres puntos, sí o sí, y es momento para que puedan aprovecharlo. Un gran pase en apertura para el buen Iván. Ojo con la elevación travesaño. Viene el número 15. Va a tratar de volver a meter el centro. Puede impactar, puede impactar. Y es saque lateral nuevamente para el conjunto visitante. Todo CFA se, se está acercando y acaban de. Meter un susto al portero Jorge Mendoza. qué individual se necesita para poder meter el balón desde un tiro de esquina en esa posición. La verdad le pegó. Nos sorprendió a todos, amigo. Nos sorprendió a todos. Sorprendió hasta el portero. Pero bueno, viene. Saque lateral para el conjunto visitante. Adelante. Y se encuentra del lado derecho con Jesús. Trata de pedir el balón, pero el número 80 del conjunto Todo se va presionando. Viene el número 10. Que roba la pelota. Es contra. Que cae para el 20. Nueva saque lateral para el conjunto de Toros FA. Pueden tratar de volver a encontrar el centro, ¿no, Anro? Viene el número 10. Da el pase, hace profundidad y lo pierde. Viene Jorge Mendoza para despejar el conjunto de guerreros que se encuentra en sus últimos tres cuartos de cancha. Paco que va a hacer el cambio de juego para Jesús. Y saque lateral nuevamente para el conjunto de Toros FA que se está acercando poco a poco. Sí, amigo, ya se está aproximando, pero también el tiempo se agota y la desesperación puede empezar a caer por parte de los dos equipos de que el resultado no, no, no se esté dando la manera en que ellos quieren y que pues todo lo que están jugando. Viene el centro, nuevamente el conductor se va. Yair, que trata de buscar en velocidad el balón. Viene Yair por la banda derecha, se quita uno. No, nuevamente consigue el conjunto visitante. Y esto es lo que está buscando el equipo de Laguna, aprovechar cualquier oportunidad, cualquier contraataque, tratando de tomar mal parada la defensiva de la escuadra de Toros F.A. para generar peligro y generar el gol que, que les puede dar la victoria en este partido, aunque cuidado, uy, amigo, ojo, porque venía el desvío de lo que veníamos desvío, hablando. Y un desvío puede liquidar al conjunto de Toros CFA. Viene el conjunto de Toros CFA nuevamente para el ataque. Tres contra 4. Viene el número 10. Va por la banda derecha. Le puede impactar, pero retrocede nuevamente. Puede hacer el impacto. No encuentra a nadie. El número 15 se desmarca. Viene el número 9. Puede meter el centro. Impacto que corta. Muy bien, a Alberto. Va hacia la cara y creo que van a detener el partido. Atención, partido sin duda alguna. Un momento clave e importante de nueva cuenta para estos toros FA, donde se encuentran 0 por 0 toros Fea contra la Laguna en la jornada número 5 de la Liga ProAn, la última, y nos vamos directo a las semifinales. Los dos equipos ya con boleto prácticamente en mano y sin duda alguna esperando también los movimientos de la tabla general. Y si toros FA consigue el triunfo, se quedan con el liderato y se quedan con las semifinales aquí en la Deportiva Miguel Alemán Valdés. Mi ya, ya están pidiendo la asistencia médica para atender al jugador de la Laguna porque fue un impacto Bastante cerca y directamente a rostro, con un esférico y además un tiro que iba con toda la intención de colarse a la portería, pero que rechazó de, pues de la manera que tenía que ser, amigo, de la manera que tenía que ser, evitando que el balón pasara. Bien dicen, o pasa la bola o no pasa. O pasa, jugador. O pasa el jugador. O pasa uno o pasa otro. Y Alberto, el número 29 del conjuntante, se encuentra en el suelo después de este impacto que iba con dirección a portería. Y van a las asistencias médicas a revisar al jugador, creo que se encuentra bien y se vuelve a poner de pie. Daniel Cuenta, este partido es patrocinado por el Instituto Municipal de Celaya para la Educación, Inclusión y Atención de Personas con Discapacidad. Te brindar Física y rehabilitación psicológica, terapia de lenguaje, nutrición, apoyo en inclusión laboral, deportiva y cultural, como los toros de fútbol de amputados, primer equipo nacional respaldado por un club deportivo profesional y poniéndonos el ejemplo de que no hay límites, nos encontramos en mina de San Juan Bernabé, 203, Colonia San Juanico, tercera sección, Celaya es incluyente por ti, Includis Celaya, Memito García. El conjunto de toros, FA, el número 15 que puede impactar y da el pase filtrado, puede caer el primero. Por elevación, el, el portero Jorge Mendoza corta el balón y viene a ir en velocidad. Viene el contragolpe del conjunto visitante. Tiene a su jugador Paco en el centro. Va a meter el centro, se quita uno, hace un túnel. Por, por superioridad numérica, le saben a rechazar porque llegaron tres jugadores defensivos del equipo de todos los FEA en un contragolpe. Pero esa jugada del ataque de Celaya me queda la duda de. Si pudo haber filtrado también la pelota para rematar directamente el Félix o si remate el arco era la mejor opción. Pero no hay que descuidarse: el equipo de la ganura. también puede generar peligro y también puede llegar a provocar al equipo de Toros. No, no cuenta momento de tensión ahora en contra de Toros FA, momento para Guerreros de la Laguna, accede. Y viene el conjunto de Yair. visitante Jair, que no, no cae nada después de este centro. Sale muy bien el portero seleccionado. En velocidad viene el número 10. Hotel Back Hampton Inn. Con el 10. By Hilton Celaya, sumándose por un Celaya incluyente. Invitamos a disfrutar de este gran partido apoyando a nuestros Toros FA e invitándote a conocer a nuestro hotel en Celaya. Disfruta de tu estadía con un excelente servicio y te haremos sentir como en casa. Y ojo, viene el número 10, el impacto que pasa del lado izquierdo de la portería. Se está acercando el conjunto de Toros FA poco a poco. Gran disparo por parte del Wendana de Toros FA. Seguimos 0 por 0 la jornada número 5 de la Liga proan Momentos... Detención dentro de este gran partido, sin duda alguna, Toros FA y Guerreros de la Laguna tratando de pelear por lo más alto de la tabla general. Este partido también es patrocinado por Arbomex, empresa orgullosamente celayense que a nivel internacional distribuye autopartes de gran calidad, apoyando siempre a las personas con discapacidad, luchando con un celaya incluyente. Toros FA, cero. Guerreros de la Laguna, cero. Nada para nadie. Memito García. Y es momento de hidratación, Memo. Sí, porque el sol está pegando bastante fuertecitos y nosotros que no estamos teniendo la actividad física que los atletas están teniendo, ya sentimos el calor y el bochorno. No me quiero imaginar cómo deben estar ellos. Y además, es oportunidad perfecta para que los entrenadores y los que están al mando de estos equipos puedan plantear estrategias para tratar de formular la, la jugada que rompa por fin la y que abra la caja de Pandora para poder anotar ese gol que todos los que estamos viendo en la cancha en vivo y los que nos están siguiendo a través de la señal de Explora TV pueden disfrutar porque ha estado cerca, ha estado cerca, pero no ha caído, pero no teman, porque estoy seguro que el gol, el gol caerá. Recordarles a nuestros televidentes y sin duda alguna también a nuestros seguidores a través de las pantallas de Express TV. Express TV, un canal multicast multicasting multirreyes alrededor de 18 municipios de todo el estado de Oaxaca. Minuto 17 prácticamente de la segunda parte, nada para nadie, 0 por 0, Jornada número 5 de la Liga Proan. Quédense con esta transmisión en especial porque al eh, minuto 18 ya prácticamente en eh, la hidratación dentro de este gran partido 0 por 0 lo decíamos son dos tiempos de 25 minutos y al finalizar eh, una tanda de penales para el punto extra que quien se podría llevar Axel? yo ya quiero ver los penales también Anro. se van a poner buenos los penales porque tenemos un porterazo como es el portero visitante Jorge Mendoza y también el seleccionado nacional que viene dejando las maletas apenas después del mundial que fue a representada a la selección mexicana ya también está haciéndose notar el tema de las condiciones de la cancha, me mejor decía, lo decíamos, una cancha húmeda, hidratada, pero ya con el calor encima, se preparan los últimos prácticamente 10 minutos del, del tiempo complementario. Sí, 10 minutos en los que ambos equipos tratarán de aprovechar hasta la más mínima oportunidad que tengan para generar peligro, es el momento donde puede caer la desesperación, la intensidad, se abren huecos, se van a aprovechar los contragolpes, así que el cierre, si el partido ha sido demasiado intenso, el cierre va a ser Trepidante. Va a ser muy cargado de emociones, así que no se despeguen de la pantalla de Expresa TV. Y sin duda alguna también les hacemos una cordial invitación para que nos hagan los comentarios a través de esta transmisión en Facebook, en redes sociales, somos Expresa TV. Mándenos su mensajito, su pronóstico. Hasta este momento, cero por cero, prácticamente quedan 10 minutos de la parte complementaria. Mándenos ese pronóstico porque a Axel Pedrosa ya le mandan saluditos. Me están mandando saludos ahí todos mis amigos, todos mis compañeros. Y viene el conjunto visitante nuevamente para mover rápido. Ay, amigo. El hombre de rating le dice nada. El hombre de rating. El hombre el de rating. De viene nuevamente con el ataque que viene con el pase filtrado, pero no consigue a nadie. Despeje del portero Jorge Mendoza tratando de buscar a Jair, que nuevamente está que de meta para el conjunto de Toros CFA. No se ha roto el cerrojo de la portería, pero aquí mi amigo Axel ha roto varios corazones porque todos los saludos que están... Son para él, son para, él, para el comentarista favorito de nuestro público que nos ve. Y <laughs> Marijoso, un saludo y unos besos también. Ay, ay, ay. ay, ay, ay. Pero olvídenlo porque viene el conjunto de toros FA. Se le va la pelota, el número 15 puede impactar. Viene el 15 que tenía posibilidades de anotar el primero para el conjunto de toros FA. Saque de meta de Jorge Mendoza. Sí, les, les ha faltado un poco de puntería, nada más un poco de puntería a los jugadores de todos CFA para el momento de impactar, porque los veranos han pasado bastante cerca de los postes. Las instrucciones por parte de Radamés López, director técnico de todos los dice, sigamos intentándolo y eh, por parte del presidente Ángel Cano, metan más presión y es momento de peligro oh? acceder. Me estaba un yendo a la para Jair, Pero no consigue nada y viene el seleccionado nacional Víctor para sacar rápido nuevamente. En velocidad, viene el número 15 por la banda izquierda, trata de buscar a su compañero que se encuentra en medio. Atacan 3, defienden 3 y se incorpora el número 29 para defender. Viene el número 10, que trata de buscar a su compañero que se encuentra en la banda izquierda. Pase filtrado, el número 15 puede impactar, pero prefiere retroceder. Pase a profundidad. Que el conjunto de toros se vea, no consigue nada nuevamente, pero se está acercando poco a poco. Memo García, nos quedan prácticamente cinco minutos de tiempo reglamentario. Son dos tiempos de 25 minutos. Cinco minutos lo que le queda a este partido. Caerá o no caerá el invitado de lujo, Memo García. Yo sigo siendo optimista de que el invitado caerá y además le dará un toque especial a este partido que ha servido con mucha intensidad. Los equipos han estado bastante cerca, no hay que descuidar a Laguna que también puede generar peligro. ¡Loción! ¡Que Paco impactaba! Y el portero Víctor la para con el pecho, metiendo el pecho a las balas. Y viene el conjunto de toros FFA, viene a profundidad con el número 20, que va a conseguir aquí un tiro de esquina. Sí, la cuidó bien para que no llegara a la defensiva lagunera. Y generar una ocasión más de peligro para los toros de FA que por pelota paradas con un estado más cerca de conseguir el resultado o conseguir el gol que marca la diferencia en este partido. Y viene el conjunto de toros FA con el número 15. Viene este extremo que ha jugado muy buen partido pero no ha tenido posibilidad de meter gol. Viene con la pelota para ventaja para los que atacan. Que corta muy bien el número 99. Impacto nuevamente. Corta muy bien Beto. Que la baja con el pecho. Y se la da Jorge. A profundidad, trata de buscar adelante. A Paco, Paco, que no recibe muy bien la pelota. Y el conjunto de Toro se vea defendiendo muy bien. Y dice que sigue el juego. Y roba a Paco Cuidado. y roba a Paco. Pero muy bien la defensiva del conjunto. El toro se vea que se, se durmió un poco. Viene el centro. ¿Puede meter el centro o puede conseguir un pase a profundidad? Impacto directo. Que pasa por el lado izquierdo de la portería. Y el conjunto de Toro se vea poco a poco se acerca, pero quedan tres minutos. En una jornada anterior, En una jornada. En... La jugada pasada, estos Toros F.A. jugando muy peligrosamente la, la salida, ¿eh? Hay que ser cuidado porque esos momentos y esos minutos ya, los últimos de tensión, están en rojo vivo, sin duda alguna este partido 0 por 0, Toros F.A. contra Guerreros de la Laguna, jornada número 5 de la Liga Proban, fútbol de amputados, nada para nadie, pero buscando lo más alto de la tabla general. Y ojo, Anro, que viene con conjunto de Toros F.A. tratando de hacer ahí el pacto. Impacto de la portería que ataja muy bien el portero y se interviene ahí también el defensa del conjunto. A visitante. nada, Memo García, a nada. Ah, y justamente te iba a comentar antes de que fuera esta jugada que el equipo de Torcefá realizó un cambio, volvió a entrar con el número 7 y ahí que fue el que generó esta jugada de peligro y que le pegó con toda la fuerza del mundo para poder incrustar la esférica en la portería rival, pero se cruzó de manera perfecta la defensiva lagunera y parece que hay un jugador lesionado por parte de... De la laguna. Un cambio de de muletas, yo creo, porque creo que hubo ahí. Se donde, dobló Axe Se dobló o sea, y hubo una de, intervención. De tan fuerte el balonazo, se dobló la muleta. Axepedrosa. Se dobló la muleta, mira, ahí está, salió un pedazo casi, casi del otro lado de la cancha. Creo que se encuentra bien el jugador, esperemos y sí, la integridad del primero de los jugadores. Recordad que la Laguna no tiene cambios, ¿eh, Axe La Laguna no tiene cambios y están haciendo un muy buen partido. Sí, con. Con lo problemático que puede hacer enfrentar todo un partido sin ningún cambio, sin ningún revulsivo, sin ningún hombre fresco que le pueda dar tranquilidad al equipo, la verdad el equipo lagunero lo ha hecho muy bien y si consiguen el empate será un resultado más que merecido y digno para ellos. Creo que están pidiendo un tiempo fuera, un tiempo fuera, tiempo, tiempo fuera, etc. Pero fuera, tiempo fuera, o sea, creo que por ahí tenían de acuerdo a las reglas de esta liga de Proan, un tiempo fuera cada equipo para poder ver en caso de precisamente de alguna lesión dice el árbitro que cinco minutos cinco minutos, cinco, cinco minutos agregan, cinco minutos nada más cinco minutos y están las pláticas a López específicamente con los ya los titulares los que están dejando lo máximo dentro del terreno de juego mientras que por otro lado guerreros de la Laguna tratando de recuperar aire y fuerza excepto porque te digo las condiciones de la cancha están calientitas están calientitas San Roy. y el conjunto de todos se ve ahí organizándose con sus jugadores hablando un poco eh, dando instrucciones, también un poquito de adaptación porque el sol está fuerte. También el conjunto de visitante haciendo ahí la plática, el portero hablando con, con su director técnico, organizándose, tratando de eh, ocasionar una jugada de peligro porque han tenido dos o tres en velocidad, donde el conjunto de todos los defensivamente se ha impuesto a las condiciones de los delanteros visitantes, ¿no, Memo? Sí, además esta pausa sirvió para reponer la muleta que salió. Pues prácticamente partida después del impacto de Yair, el número 7 del equipo de Toro CFA. Así que esos cinco minutos que se vienen parece que van a estar todavía más. Sí, Me doy cuenta agradeciendo los comentarios que hacen a través de nuestras redes sociales en Expresa TV. Teresita Hernández, muy orgullosa de que existan estos equipos tan comprometidos con el deporte y la vida y tener la oportunidad de disfrutar su partido. Vic Vera dice: vamos Elaya, saludos a todos. Eh, Marijó Zúñiga, que le manda saluditos a su comentarista favorito, Axel Pedrosa. Rompe corazones. Soy el comentarista favorito de todo Expresa TV. Nah, es cierto, no se crean. Y viene saque lateral para el conjunto de Toro CBA. Últimos minutos, trata de meter el centro por la elevación. Puede venir el cabezazo que corta muy bien Jair, Y viene el contragolpe del conjunto visitante. Dos contra uno, dos contra uno. Del otro lado se encuentra solo. Uno contra uno. Puede impactar, pero el defensa llega a tiempo. Retrocede con Paco. Alberto trata de ganar la pelota, pero el número 7 rebota. Alberto que busca ahí a su compañero. Alberto que se impone. Viene el conjunto de Toros FA adelantando líneas. Alberto con el cazazo tratando de buscar a Paco Ayayí. Viene Jesús, cuidado porque viene Jesús. Jesús busca a Paco. Dos contra uno, dos contra uno. Se encuentra Ayayí solo en los linderos del área. Del conjunto visitante, Puede meter el centro, puede meter el Concentración en el medio campo por parte de Toros FFA, pero ¿eh? porque ahí esas salidas son muy importantes, específicamente en los linderos del medio campo, en este partido. Toros FFA contra Guerreros de la Laguna, 0 por 0, jornada número 5, Liga Pro -Ban. La última y nos vamos a las semifinales. La última y nos vamos, saque lateral para el conjunto de Toros FFA, últimos minutos. Creo que hay un cambio, hay un cambio, creo que entra alguien. Sí, pidió su cambio, ¿eh? Pidió, pidió su, cambio. su cambio, pidió su cambio, creo que ya se encontraba cansado porque ha tenido dos o tres piques. Se encuentra un jugador ya te, lesionado Y también. también el número nueve de Guerrero de la Luna. ¡Qué bien esto, el etcétera, impacto o sea. directo. Y toquen al portero. Hay un pequeño choque entre el, entre el delantero de Toro CFA con el arquero de Guerreros de la Laguna. No pasa nada prácticamente, esperemos que pueda continuar este partido. Y Opa ojo, Anro, porque viene el número 13 a tratar de dar el impacto directo el a la portería. Del Última jugada del partido, una de las últimas. Impacto directo que corta muy bien Jesús. Se encuentra en el suelo, pero consiguen otra vez, nuevamente, un saque lateral. Queriendo mover rápido, además, porque saben que el tiempo se agota. Un centro a primer palo. Y bien también el cambio por parte del equipo de Toros F.A. No sé quién sea el que vaya a salir o quién vaya a ingresar. Y sale rápido por atrás de la portería el jugador de Toros F.A. Parece que es de las últimas ex por eso van a mandar a este jugador de Toros F.A. el número 6 para poder tener un centro óptimo y poder conseguir por ahí el gol de la victoria. Y el número 6 que puede importar directo, pase infiltrado, que el portero da el rebote, pero corta muy bien Jorge. Viene Paco, uno contra uno, uno contra uno, uno contra uno. Yes. No pueden utilizar las muletas, Pedro. No pueden utilizar, o sea, no puede utilizar las muletas para poder darle un control al balón. Y viene nuevamente el conjunto de Toro CBA después de esta jugada del peligro. Puede impactar el número 15. Viene con el número 6 que acaba de entrar y viene muy concentrado para el partido y trata de meter su gol. Pero saque el lateral nuevamente para el conjunto de Toro CBA que se está acercando poco a poco. Últimos minutos, creo que quedan dos minutos o un minuto, Anro. Últimos minutos dentro ya, minuto 27, 28. Estamos en las últimas jugadas dentro de esta jornada número 5, Liga Proban. 0 por 0 y todos se está a punto. ¡Huele a gol, muchachos! Bien, el número 6 tratando de meter el impacto que va un poco elevado. Saque de meta para el conjunto de visitante, Jorge el jugador, Mendoza. El jugador con la playera número 6 del equipo de todos Centro, la verdad, bastante positivo, bastante, bastante enganchado al partido, sabiendo que es los últimos minutos, pero también no hay que descuidar a la laguna que se puede acercar con peligro, como en esta ocasión. Y ojo que viene Paco tratando de buscar ahí una jugada de peligro y consigue... Sac... Tiro de esquina, consigue tiro de esquina. No, parece que hay confusión porque el equipo de Toros ya despejó desde su área tratando de aprovechar lo que parece ser ahora sí la última jugada del partido. Saque lateral nuevamente para el conjunto de Toros FA. Toros FA que ha tenido... Eh, indudablemente toda, casi la mayoría de la posición del... El, juego. el árbitro central ya le echó ojo a su cronómetro, muchachos. Estamos a punto de finalizar el tiempo reglamentario. Toro CFA 0, Guerreros de la Laguna 0, jornada número 5 de la Liga Proven. No consigue nada nuevamente el conjunto de Toro CFA. Viene el número 15, tratando de buscar ahí un pase filtrado para su compañero que acaba de entrar, el número 13. Le cae el 10, le cae Jesús. Y el, el saque lateral. El invitado que, amigo Arro, ya el está. Arroyo cooperando, ya porque Arroyo. quiere que caiga el gol, de quiere que también. caiga el gol. El número 13, se ha tratado de meter el pelota. Van todos, van cuatro, defienden cuatro también. Que recibe el número 20. Se quita uno, tiene el 13. Que puede dar el número 13 con el 20. Que trata de hacer ahí un otro pase, una, una pared. Yair muy bien, que consigue nuevamente un lateral. Y otra vez, mi querido amigo Arno Hernández fungiendo como balonero de este, de este partido, porque el tiempo se agota y las oportunidades también. Viene el número 6, que venía muy picado y muy entrado al partido. Venía con muy buen ritmo. Puede hacer el impacto de directo, que corta. Muy bien, el portero se encuentra en el suelo. ¡Impacto! Creo que hay falta. Hay falta. Tocaron al portero. Axel Pedrosa, esto prácticamente está a punto de finalizar. Un encontronazo entre el arquero de Guillermo de la Laguna con Iván. Me parece que es el que por ahí está también tocado por parte de Toros FA. Guiados de la Laguna 0 por 0 con Toros FA, la jornada número 5 de la Liga Probán. El arquero Jorge Mendoza que también por ahí sufrió en su espalda por un rozón por parte de Iván. También parte del cuerpo técnico de Troza FA para poder ver las condiciones tanto del arquero Jorge Mendoza como de Iván, eh, centro delantero de Troza FA. ¿No me mito Sí, un duro encontronazo en ese balón disputado. Así era como tenía que jugarse una de las últimas jugadas del partido. Con toda la intensidad, con toda la pasión, con toda la entrega, como lo ha sido todo este partido. Ambos jugadores salieron bastante tocados, aunque parece que la peor parte se la llevó el arquero del equipo de Laguna. Porque todavía no se levanta. No Además, se levanta López... y se encuentra lesionado. Adamés López también preocupado por las condiciones de futbolista que ya se pudo recuperar, pero el arquero Jorge Mendoza de Guerreros de la Laguna es quien sufrió el peor de los daños en esta ocasión. Se llevó ahí un tremendo golpe por parte del de jugador de Toros FA. Se encuentra bien y lo ocupan porque ya vienen los penales, Anro. Sí, sin duda alguna, recordarles a nuestros. Entrevivientes y a nuestros amigos de Expresa TV somos un canal multicast y redes en vivo a través de nuestras plataformas de Facebook eh, 0x0, Toros, FA y Galos de la Laguna, al término del partido se van a disputar una serie de, de penales solamente para disputar un punto extra que es lo que parece y es cuestión reglamentaria ahí tratando de hacerle un masaje al portero, también acomodándole el guante izquierdo eh, bote bota tierra Últimos minutos, Axel Pedrosa. Últimos minutos, Memo García, en este partido de la jornada número 5. Va a tratar de buscar a Paco. Paco que va, Paco que ha jugado el lobo solitario todo este partido. Trata de buscar ahí algo. Y eh, se, se acaba acabó, el encuentro. El se invitado, acaba el encuentro. El invitado especial no llegó en la tarde de hoy aquí en la cancha. Uno de la Deportiva Miguel Alemán, pero eso no quiere decir que haya sido un mal partido. Al contrario, fue un partido espectacular, trepidante, lleno de emociones, que nos da mucho gusto que hayan podido compartir con nosotros a través de la pantalla de Despreza TV. Pero todavía queda, queda una parte importante de este duelo. Queda una parte importante que ahora son los penales, donde tanto el portero Jorge Mendoza como el portero Víctor Oralde se van a enfrentar. Y van a imponer condiciones para ver quién se lleva ese punto extra. Y hay que ver en qué condiciones quedó el guardameta de la escuadra lagunera después de ese impacto que recibió segundos antes de la culminación de este encuentro. Si podrá estar en óptimas condiciones para, para tratar de evitar que su valla se vea este, vulnerada. Y qué bueno que pudimos compartir esta transmisión aquí, amigo. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros, Memo por toda la sabiduría y todo lo que sabes también de, del conjunto de Toros y de Toros FA Axel Pedroza nos vamos a ir a la tanda de los penales donde Toros FA necesita sí o sí conseguir este, este punto extra porque si lo, si lo hacen si, si consiguen este triunfo mediante los penales nadie más los va a bajar de la tabla general en estos momentos están prácticamente empatados con 16, 16 puntos con Chapulines también en estos momentos están jugando otros partidos donde también zorros o lobos están teniendo participación y podrían mover ahí el desequilibrio de la tabla general General, pero Toros busca el triunfo a través de los penales, sin duda alguna, para conseguir la primera posición de la tabla general de la liga. Proan. el primer lugar. Que hay que recordar que teniendo ese primer lugar recibes del de local, ¿no? Al partido de vuelta. Sí, sí. Le faltaba una emoción más a este partido con el dato que nos acabas de proporcionar sobre la importancia de este punto extra para la escuadra de Toros F.A. Se vuelve todavía más trascendental de, de que pueden conseguir la victoria a través del manchón penal. Del manchón penal, Memo, que ahora los jugadores, tanto el portero como visitante como el local, ya se están dirigiendo hacia allá. Ahí hablando un poquito el número 6 que acaba de entrar. Acaba de entrar hace algunos minutos, antes de que se acabara este segundo tiempo, hablando ahí con el portero lagunero, Jorge Mendoza. Y además de que entró. Directamente a cobrar un saque de banda que fue con bastante dirigión a portería, así que tiene pinta de portar con bastante, bastante educado. Viene el número 6 contra Jorge Mendoza. ¡Gol! ¡Gol! Y ¡Gol que los pone adelante en esta tanda de penales! Engañando por completamente al guardameta. Tirando al lado derecho del. a su lado derecho, a su costado derecho. Y el guardameta se venció esperando adivinar, pero no consiguió. Así no que... consiguió y ahora viene el número 29 por parte del conjunto lagunero. Alberto contra Víctor. Desde los 11 se aleja un poco Alberto porque viene con velocidad y fuerza. Viene Alberto contra Víctor. Gol. Gol. Que los pone adelante, los empata con Toros FA. Y ahora se viene el jugador con la casaca número 9 por parte de los Toros FA. Porque aparte, con cada penal la presión aumenta porque corre ese riesgo. Tanto para dos cuadras de fallar y de que la presión sea todavía un poco más. Justamente, Memo. Y uno por ahora... uno, muchachos? Uno por uno. A, uno por uno. Y ahora viene el número 9 por parte del conjunto de Toro CFA contra el portero Jorge Mendoza, que ahí se hicieron algunas palabras. Viene el número 9. El 9 impacta. ¡Oh, ¡Tajadón del portero! Taja, Jorge Mendoza, muchachos. La taja Jorge Mendoza. Y el primer penal fallado por parte del Toro CFA. Ahora viene el delantero, el Lobo Solitario de Santos Laguna. Paco contra Víctor. Momento de tensión tras ese fallo por parte de Toros CF Yo sé, los aficionados también redujeron sus decibeles Víctor contra Paco desde los 11. Víctor que necesita atajar este penal para empatar las distancias. Viene Paco que la da al lado derecho del portero y se adelanta el conjunto lagunero. Con un festejo de Chile además. Un festejo de Chile. De Chile. De Chile. Pero ya, ya se aumenta la presión para la escuadra. Todo se fija que tiene que mantener o que tiene que anotarse penal para mantenerse todavía en la pelea por ese partido. Este Ahora va... conjunto lagunero que. Viene Dana. Dana contra Jorge. ¡Dana! ¡Muy bien! pegadita al palo! Oh, Razo oh. y colocado. Imparable para y Jorge colocado, colocado como deben de ser los penales. Me evitó, ¿no? Sí, qué excelente ejecución del tiro penal. Y qué sangre fría también para colocarlo, porque al menos yo desde mi perspectiva pensé que lo había fallado por el ángulo que tengo de vista frente a los penales. Y ahora es momento de que el arquero de Torcefea aparezca para que se empate, para que, se empate, para que pueda mantener la igualdad de ese partido. Jorge Jair contra Víctor. Atajada de Víctor. Y se empatan las condiciones. Dos a dos. Se prendió el público que nos está viendo aquí en la cancha uno de la Deportiva Medina Alemán con esa tajada. Ya se empata la serie, se empata la serie. Se empata la serie. Y viene el número 13 por parte de Toros FA contra Jorge Mendoza, que dice se dicen algunas cosas. Momento Acomodada de Acomoda la eh, pelota. Ya. Momento de tensión porque. Dos a dos, muchachos. Dos a dos. Porque dos a dos no pueden en parar. Esta, eh, punto extra de la jornada 5, No da cuenta. Toros necesita el triunfo para quedarse en el Viene el número alto. 13. El 13 contra Jorge. Viene Jorge, el portero que lo pinta el lado izquierdo y nuevamente el conjunto de toros FA se pone adelante Viene el número 99. 3-2 Celaya arriba, este número muchachos. raro en las casacas de los jugadores. Número 99 contra Víctor, el seleccionado nacional. 99, el de la experiencia, Luis. el de la experiencia, viene el de la experiencia contra el 99 Luis. ¡Viene Víctor! ¡Que casi ataja! 3 a 3, muchachos, 3 a 3, guerreros de la Laguna Entonces vea en esta tanda de los penales por el punto extra, por el liderato general, Memo García. 3 a 3 y un fallo también por cada uno. Se viene, se viene el quinto por parte de los Toros CFA. El quinto penal. El quinto penal. El de los valientes. El de los valientes. Iván, Número 20 contra Jorge Mendoza. Iván, bien, Iván, bien, Iván. La manda a un lado de la portería. Y ahora todo queda en manos del portero. Seleccionado Víctor. Víctor contra el número 13. 23, amigo. El número 23 de la 23. laguna. Que tiene la responsabilidad de anotar este penal para llevarse el punto extra. Y después de un partido complicado para ellos poder poder vencer a los toros fea Número 23 contra Víctor. Desde los 11 pasos, acomoda el número 23 la pelota para poder tener un buen impacto. Ahí deja el piececito para saber dónde lo va a colocar el portero contra el número 23 que tiene que atajar la pelota. ¡Lo atajó! ¡Se empatan las condiciones! Memo García! ¡Y nos vamos a muerte subita, amigo! A muerte subita! ¡Viene el número 15 por parte de Toros FA! ¡Qué trepidante partido! Gracias por invitarme, amigo. ¡Qué partido, eh! ¡Qué partido! Memo bueno, García, esto aparece la final de la UEFA. No, es un momento de tensión, es el boleto para conseguir ser sede de la de jornada de la semifinal de la Liga ProAN. Ambos equipos ya con boleto prácticamente en sus manos. Pero esto es momento. El único. número 15 contra Jorge. ¡Tiene el impacto! ¡Atajada del portero Jorge Mendoza! ¡Que la cansa a raspar y ¡La deja en la línea! ¡Otra vez viene el portero seleccionado nacional! Víctor contra el número 10. Parecía que se había vencido hacia su costado izquierdo el, el guardameta, pero no, la alcanzó a rescatar justo al centro. Iba con buena colocación y con buena fuerza, pero muy buena reacción del arquero. Última último, último parte penal. del número 10, Jesús, Axel Pedro. Viene Jesús, el no número 10 se perfila contra Víctor, viene Jesús, acá se ataca el portero y el conjunto lagunero consigue el punto extra. Punto extra se queda por parte de Guerreros de la Laguna. Fin del partido, fin de estas grandes emociones, donde también la desesperación por parte de Víctor Aralde dice la última, la última tajada. Momentos donde también, pues, prácticamente los guerreros de la laguna con la sonrisa encima. Mientras que Toros FA, un poco cabizbajos. Pero no se preocupen, muchachos, porque las semifinales están también a vuelta de la esquina. Ya tienen también su boleto. Hay que esperar ahora solamente a cómo se mueve la tabla general. Guerreros de la Laguna y Toros FA, 0 por 0. Pero Guerreros se llevó el punto extra de este gran partido. La última jornada de la Liga Pro. -An. La última jornada, Anro. Mucha intensidad. Penales atajados, penales cerrados. Y el... Lagunero visitante consigue este punto extra que les va a beneficiar muchísimo. Cero portero en el partido y tiempo reglamentario. Axel Pedrosa, Memo García. Estamos prácticamente despidiendo esa transmisión a través de nuestras redes sociales en Facebook. Expresa TV, somos un multicast y multirradios, No se lo pueden perder también el lunes en Expresión Deportiva en punto de las 5.30. Todos los detalles de cómo eh, quedaron estos momentos. El color también de la afición que estuvo muy muy detrás de, este, de estos toros. Este partido muy interesante, muy bueno, que los pelos de punta hasta el final, Toro Cefa que en todo el tiempo reglamentario impuso condiciones, atacaba, pero en los penales desgraciadamente terminaron perdiendo. Memo García 0 por 0 y estos toros a descansar un poco para poder eh, disputar ahora la siguiente fase de las semifinales, aunque esperar el momento de la tabla general para saber si será o no aquí en la Deportiva Miguel Alemán Valdés en territorio cerayense. En caso de que el partido se dispute en la Deportiva Miguel Alemán, se le hace la invitación a todos de que puedan acompañarnos a, a vivir el partido, porque la verdad el ambiente es bastante sano, bastante padre. Y en los penales es un azar, era, era una apuesta bastante arriesgada llegar hasta esta instancia. El guardameta del equipo lagunero se rifó absolutamente por todo el cuadro y sinceramente qué partida subimos hoy. Y que también se la rifó, fue todo el equipo de producción, el buen eh, Felipe, Gabo, Pili, Beto, Viri, Jessy, Axel, Memo, García, también a José y José que nos apoyaron en temas técnicos. Sin duda alguna, quédense con Expresa TV, somos un canal multicast y multiredes, nos vemos en la próxima emisión, en algún otro partido, si es que estos toros fea, se quedan en la semifinal y si este partido se queda también aquí, en las cámaras y micrófonos de Expresa TV, nos vemos el próximo lunes en Expresión Deportiva. Nos vemos Chao. Este partido es patrocinado por Arbomex, patrocinador oficial de Toros FEA.